Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo trabajar la escucha activa en clase. Si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Uno de los problemas que yo me he encontrado tanto como profesora como siendo tutora de un grupo es que la escucha activa, bueno, la escucha en general en nuestro alumnado es bastante baja. Y uno de los problemas, aparte de otros muchos, de los que algunos ya he comentado en otros vídeos, es que no han practicado anteriormente la escucha activa. No están acostumbrados a tener que escuchar, analizar y comprender lo que han escuchado y elaborar un mensaje o un discurso. ¡Buf! Ya estamos con el sol. Hace un día de invierno de perros, ¿vale? O sea, con un viento horrible. De hecho, no sé si se escucha, pero hay un pararrayos encima de mi edificio. Yo vivo en el último piso. Y con el viento se mueve y zumba, ¿vale? O sea, creo que el micro no lo llega a captar, menos mal, pero mira qué sol más malo, por Dios. Bueno, ya se irá. Y si no, tendría que bajar la persiana, encender las luces a las 4 de la tarde y ponerme a grabar con los focos, y tampoco me parece lógico. Cuando este sol se va a ir, porque está bastante nublado, ¿vale? Cuando este sol se va a ir en un momento. Así que vamos a seguir grabando y espero que esto se vaya pronto. Y lo siento por esta luz de día invernal de perros, de verdad. El caso es que estaba diciendo que nuestro alumnado la escucha activa por diversas razones es bastante baja, y eso repercute en, no solo en cómo escuchan en clase, cómo atienden en clase, sino también en sus relaciones con compañeros, o la falta de escucha a los compañeros impide a lo mejor trabajar otras cosas en clase, como es el debate o la empatía. Y creo que la raíz de muchos de los problemas está en esto de la escucha activa. Entonces, hoy os quería enseñar una serie de herramientas que puedes utilizar con tu alumnado, sobre todo si es una tutoría, ¿vale? Pero si tienes un curso horrible y quieres perder o dedicar alguna clase a eso, o dos o tres clases como muchísimo, porque es que ves que esto no va a ningún sitio, sino, pues también te voy a contar unos consejos y espero que te sirvan. Entonces, bueno, la escucha activa, simplemente eso es algo obvio, es un nombre bonito para decir escuchar con atención, ¿vale? O sea, yo escucho algo, me entero, lo comprendo, lo empatizo, lo asimilo y todo lo que haga falta. Es decir, lo que siempre se ha llamado escuchar, que ahora le hemos puesto nombre bonito como a todo. Y os voy a enseñar varias formas de trabajar en función del nivel con el que estéis. Yo siempre lo he hecho con niveles medios, ¿vale? Primero, segundo de la ESO. Pero se puede trabajar con niños más pequeños y, si es necesario, con niños más grandes, ¿vale? Así que vamos. Lo bueno de las medias es que te valen casi todas. Y luego he investigado alguna más para niveles más bajos, porque en primaria yo no doy, pero quería complementar el vídeo. Y alguna que yo he utilizado en la universidad, cuando en el doctorado nos dieron unos cursos de liderazgo, que en verdad siempre pensé que ese curso de liderazgo se lo tenían que estar dando a mi director de tesis y mi directora, no a mí, pero bueno. Y entonces esas herramientas que aprendí también os las voy a enseñar, porque te pueden valer para un bachillerato o incluso para una universidad, si es que llegados a ese límite es necesario. Les voy a contar los sistemas para pequeños y o medianos, ¿vale? Y en concreto tengo tres. Quizá para los más pequeños, un juego muy divertido como puede ser Simon o Simón, depende de cómo lo quieras pronunciar, dice. Y entonces es el de Simón dice levántate y todos se levantan. Simón dice siéntate y todos se sientan. Simón, y ahora no dice Simón dice, sino que dices tócate la nariz y la gente se la toca. ¡Ay, que ya me he equivocado! ¿Vale? Entonces es uno para despertar la atención, ¿vale? Pero puede estar muy bien como introductorio para un grupo mediano, para que se den cuenta de si están escuchando o no y captarles. El segundo juego también para los más pequeños o introductorio para los medianos, y depende de con qué lo juegues, es el juego de las retahílas, ¿no? Pues, por ejemplo, en mi habitación hay una planta. En siguiente, en mi habitación hay una planta y un peluche. En mi habitación hay una planta, un peluche y una cama. Y así cada niño los pones en corro o lo que sea, y tienen que ir aumentando y acordándose de la retahíla de todos los demás. También puedes jugar a decirla del revés, ¿vale? Esto es típico de juego de inicio de curso de rompehielo de los nombres. Puede servirte incluso para repasar contenidos de un tema. Pues ya puedes aplicarlo como te dé la gana.
pero está bien porque también sirve para trabajar la memoria y los demás tienen que estar atentos. Estos son más de atención en sí que de escucha activa, pero quizá en los niveles más pequeños, antes de practicar qué es realmente la escucha activa, hay que practicar la atención y trabajarla, ¿vale? Y la memoria. Entonces, por eso os enseño estos dos juegos como súper básicos. Lo siguiente que os quiero explicar son como unos juegos así como el de las juego de las diferencias de siempre, ¿vale? De las 7 diferencias. Entonces, pues pones una serie de objetos en tu clase, en la mesa del profe, en la pizarra, en como sea, ¿no? Ya depende de los materiales que tú tengas. Y dejas o haces que un niño se vaya fuera de la clase, o una niña, o un alumno, vaya. Y entonces dejas que los demás de la clase vean como la escena que tú has montado, que la memoricen en X tiempo, 15 segundos, 30 segundos, un minuto, lo que sea, y luego le mueves cosas de sitio, una cosa, dos cosas, tres cosas, siete cosas, si quieres jugar a las 7 diferencias, y entonces entra el muchachito, la muchachita que está afuera, y los demás de la clase, ya por turno, levantan la mano, eso como tú ya lo quieras organizar, tienen que explicarle qué es lo que ha cambiado de sitio y dónde estaba antes, y tiene que, chicos, sin haber visto la escena de antes, recomponer la escena anterior. Es como un poco jugar a las 7 diferencias de alguna manera. Trabajas la atención y la memoria en los que están dentro de la clase, trabajas la escucha activa del que está afuera, y además está muy bien porque muchas veces los chicos se creen que saben explicarse y no saben. Entonces también así se dan cuenta de sí. O sea, están viendo un feedback directo, ¿no? O sea, si su explicación, que ellos creen que han hecho magistralmente, ha servido para que el muchacho que ha entrado de fuera se entere de dónde tiene que poner las cosas. ¡Coge eso y lo pones ahí! Pues no va a servir de mucho, ¿no? Sin embargo, escoge la botella y ponla a la derecha del teclado del ordenador, pues a lo mejor sí ayuda más. Entonces, tiene mucha... mucha chicha este juego, ¿vale? Parece que no, pero tiene mucha chicha. Y depende de lo que lo compliques, pues te vale para niños más pequeños o para medianos, incluso para grandes, ¿vale? Pero yo creo que para grandes ya es demasiado sencillo. Ya para medianos, solo medianos, ¿vale? Otra vez la luz está fea. Ay, por Dios, de verdad, qué día más feo. A lo que iba. La versión de las 7 diferencias para medianos, incluso a veces para grandes, pero sobre todo para medianos. Os traigo dos alternativas. La primera alternativa es un teléfono escacharrado. Sacas como a 5 personas de la clase y entonces proyectas una imagen durante X tiempo, ¿vale? Cuanto más complicada sea la imagen, pues más difícil va a ser de describir. Cuanto más sencilla, más fácil. Y dejas que la clase esté un tiempo viendo la imagen. Y ahora entra el primero. Eliges un portavoz en la clase. Los demás no pueden, son meros espectadores, pero sí que están viendo si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, si lo harían de otra manera. Están ahí pensando cómo hacerlo y todos quieren participar, ¿vale? Entonces, eliges un portavoz de la clase, entra el primero que está afuera y has quitado la imagen del proyector, y el de dentro le tienes que explicar al que acaba de entrar cómo era lo que estaban viendo. Y ahora, el primero, cuando crea que se ha enterado, no puede. Lo gracioso de este juego es que en la primera ronda no pueden hacer preguntas, ¿vale? Entonces, es... no es una escucha activa porque no tienes un feedback, es escucha. Sí, eso. Entonces entra el segundo y el primero le tiene que explicar lo mucho o lo poco que haya entendido al segundo, y luego el segundo al tercero, pero siempre sin preguntas, ¿vale? Entonces al final es un teléfono escacharrado porque empiezas teniendo una idílica imagen de una playa caribeña y acabas en una montaña con nieve. Unas burradas impresionantes, ¿vale? Pero esto es un poco exagerado, pero es muy divertido ver cómo la imagen se va degradando y acaba siendo otra cosa completamente distinta. Y este en la universidad, ¿vale? Porque a mí me lo han hecho, ¿vale? La segunda ronda sería para ver qué es la escucha activa. Es pudiendo hacer preguntas para comprobarse mutuamente que se están entendiendo. Repites todo con otra imagen y se puede estropear un poco, va a haber teléfonos cacharrados, sí, pero no tanto, ¿vale? Entonces, eso está muy bien porque ya es trabajo de verdad y de ver realmente lo que significa la escucha activa. Los demás, además, los puedes poner a valorar si lo han explicado bien, si lo han explicado mal, cuál ha sido el fallo. Les das unas preguntas, unas rúbricas o algo para que no se te aburran mientras tanto. Y entonces después valoras todo eso y te sale una clase maravillosa y preciosa solo con esa actividad, de verdad, ¿eh? Haces una introductoria tipo la de las diferencias o un Simón o algo así y te pones a hacer esa y es que te queda una tutoría súper chula. Y luego la otra forma de hacer esto es lo mismo, pero a lo mejor incluso con media clase, ¿vale? Se pueden poner sobre la mesa así y taparse para no ver, y entonces la otra clase, la otra mitad, ve. Y ahora en parejas ve una imagen. Y ahora se quita la imagen, los demás se destapan de la mesa donde se hayan tapado los ojos, que no podían ver. Y entonces uno de la pareja tienes que explicarle al otro de la pareja lo que ha visto y el otro tiene que dibujarlo, ¿vale? Y ahora puedes jugar también a dos formas. La pareja que está describiendo ve lo que el otro dibuja o no.
entonces hay feedback o no. O incluso puedes dejarlo ahí sufriendo, viendo cómo lo dibuja sin entender nada. Este es un poco como ese juego que sale, ahora sale mucho en TikTok, no sé por qué. De esto que te pintan en la espalda y tú tienes que pintar lo que te están pintando. Pues bueno, lo mismo pero con escucha, ¿vale? Entonces es muy divertido. Y ahora para terminar os quería enseñar uno que para mí es exclusivamente de mayores, ¿vale? Porque ya requiere también una serie de capacidades que a lo mejor los grupos más medianos no tienen. Y es hacer un debate a dos bandas, ¿vale? Pero en verdad se lo van a ir debatiendo de uno en uno. Y tienes que dar un tema que sea como muy polarizado y divides la clase en dos, ¿vale? Por ejemplo, las revistas del corazón. Si las revistas del corazón me gustan o no me gustan, y si deben existir o si no deben existir. Y ahora divides la clase en dos, probablemente haya gente que caiga que le gusta el tema y gente que caiga en esa parte que no le gusta el tema, pues es lo que te ha tocado. Y entonces ahora empieza. Uno del bando que si le gustan las revistas del corazón o los programas del corazón, y dice, las revistas o los programas del corazón, lo que sea, va a decir los programas del corazón. Los programas del corazón me gustan porque me parecen muy entretenidos. Entonces ahora, yo voy por posiciones simétricas y así no me pierdo de quién tiene que responder a quién en la clase, ¿vale? Entonces ahora alguien de la posición simétrica de la otra mitad dice, tú acabas de decir que te gustan, o que, pero cuidado, no pueden, intenta que cambien de palabra, ¿vale? Que no repitan literal, sino que parafraseen. Entonces tú acabas de decir que te agradan los programas del corazón porque te hacen pasar un tiempo más divertido, te entretienen, si quieres puedes repetir la palabra en entretienen, ¿vale? O lo que sea. O te divierten o tal. Lo comprendo, pero sin embargo yo debo decir que a mí me parece que son programas que solo reflejan partes malas de la sociedad. Esa es la segunda parte de la persona que estaba en la posición simétrica. Ahora saltas a la siguiente del otro bando y entonces dices, tú acabas de decir que a ti no te gustan los programas del corazón porque te parece que representan una sociedad negativa. Entonces, aquí hay que tener cuidado con los sinónimos y con el nivel de parafraseo, ¿vale? Porque, por ejemplo, a lo mejor para mí, yo he dicho que representan los problemas de la sociedad. No sé qué he dicho ya, mira que lo estoy grabando, pero bueno, algo así he dicho, ¿no? Bueno, imaginaos que he dicho lo de los problemas de la sociedad, no sé qué he dicho, de verdad, creo que he dicho eso. A lo mejor los problemas de la sociedad y una sociedad negativa no es lo mismo, no son sinónimos, ¿no? Entonces, pues, la persona que acaba de escuchar parafraseada su frase, si está de acuerdo, dice que está de acuerdo, no dice nada bien, pero si no, levantas la mano y dices, no, perdona, yo no he dicho que la sociedad, o las cosas negativas de la sociedad, he dicho que hay problemas, o sea, problemas, se representan problemas o aspectos tal de la sociedad. Y entonces ahora la otra persona tiene que volver a parafrasear la frase de modo que tú la otra persona esté de acuerdo. Entonces en vez de decir, de acuerdo, entonces tú has dicho que no te gustan los programas del corazón porque representan conflictos o asuntos negativos que pueden haber en la sociedad. Y entonces ahora, pues si tú ya estás de acuerdo, se salta al siguiente y entonces ahora dice, vale, pero aún así yo debo decir que me gustan los programas del corazón porque representan la vida mundana de la gente normal. O lo contrario, porque me permiten ver la vida de los famosos que yo no puedo alcanzar y me gusta, sueño con ello o lo que sea, ¿no? Entonces ahora el siguiente, pues te gusta el programa de los famosos porque te permite ver la vida que tú sueñas tener. Y entonces si es correcto se sigue, si no, vale, entonces está muy bien porque trabajas dos cosas, la escucha activa y el parafraseo y no malinterpretar, porque muchas veces también la escucha activa va de no malinterpretar lo que te está diciendo el otro, ¿no? Y este sí que es cierto que elige cosas así tipo, pues eso, programas del corazón, lo que ganan los futbolistas, cosas de estas que se discuten en los bares, ¿vale? Porque van a ser las más divertidas. Y sobre todo esto va a ir bien con los cursos mayores porque uno, tienen que tener argumentos, dos, tienen que tener cultura y conocimientos, tres, tienen que ser capaces de tener opinión propia, de si no les ha caído su opinión, ser capaces de buscar argumentos, y cuatro, de parafrasear, que no es tan fácil a lo mejor tener vocabulario suficiente como para parafrasear en un nivel inferior. Pero bueno, espero haberos dado una lista lo suficientemente inclusiva de actividades. Esto se puede trabajar una, dos sesiones, tres sesiones, ir de lo más fácil a lo más difícil, depende de lo que tú te quieras plantear con tu tutoría, de los problemas que tú tengas o de la clase que sea. Y que espero que os sirva y que os sea de ayuda. Nada más, déjame en los comentarios si tú alguna vez te habías planteado esto de la escucha activa, si te parece una tontería de nombre, si lo trabajas en clase, si no lo trabajas, si lo trabajas de otra manera, cualquier cosa, me lo dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.